Las fake news son aquellas noticias falsas que provocan desinformación. Con las nuevas tecnologías de comunicación e información, la propagación de estas noticias falsas es aún mayor, permitiendo su difusión de manera descontrolada, siendo replicada miles de veces en muy poco tiempo. Es común ver este tipo de noticias en un día como este, 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Pues en esta ocasión te presentamos algunas noticias de 2022 que, aunque parecieron fake en su momento, pues la realidad es que fueron reales. Comencemos. Luego de que Elon Musk empezara a cobrar por tener la verificación de la palomita azul en Twitter, un usuario con el nombre de farmacéutica Eli Lilly and Company escribió: "Estamos emocionados de anunciar que la insulina es gratis ahora". Esto provocó a la empresa una pérdida de millones de dólares, pues poco después se supo que era una cuenta falsa. El país de Tuvalu planea crear una versión de sí mismo en el metaverso ante la amenaza de su desaparición por el aumento del nivel del mar. La idea es crear un gemelo digital para replicar sus islas, crear un estado soberano y preservar su cultura. Un zoológico ofreció una forma inusual de mostrar el amor en San Valentín. Por $15 podías ponerle el nombre de tu pareja a una cucaracha silbante de Madagascar. El dinero fue donado a la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre. Christopher Nolan recreó una explosión nuclear sin ayuda de computadoras ni efectos especiales para su película Oppenheimer. Los científicos revivieron algunos virus zombies que salieron del permafrost siberiano, derretido por el calentamiento global, para estudiarlos, incluido uno que se cree que tiene 50.000 años y es capaz de infectar a otros organismos. 40.000 franceses fueron engañados en el mundial, pues creían que estaban viendo un partido en vivo en streaming, pero la realidad es que eran imágenes en baja resolución del videojuego FIFA 23, a las que le añadieron comentarios para más realismo. Y cuéntanos, ¿qué piensas sobre estas noticias? Suenan a broma, pero no lo fueron. Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.